Ellos son Tina y Ben Gibson, un joven matrimonio de Tennessee. Ella es profesora primaria y él trabaja como analista de seguridad cibernética. La pareja tiene dos pequeñas niñas, Emma, de 2 años, y la recién nacida Molly, la bebé que en octubre batió uno de los mayores récords científicos. Los Gibson sufrieron de infertilidad durante 5 años. Buscando una alternativa para poder tener hijos, llegaron hasta el Centro Nacional de Donación de Embriones en Knoxville. Esta organización sin fines de lucro almacena embriones congelados donados por pacientes en proceso de fertilización. En 2017, la pareja decidió adoptar e implantar un embrión congelado desde 1992, cuando Tina Gibson tenía solo 1 año de edad. Así nació Emma, rompiendo el récord con sus 25 años como embrión congelado. La llegada de Emma emocionó tanto al matrimonio que ambos decidieron seguir aumentando la familia, eligiendo nuevamente un embrión congelado también de 1992. Tina Gibson dio a luz en octubre a su hija Molly, lo que la convirtió en el embrión congelado por más tiempo que dio lugar a un nacimiento. Y esto indica que, bien ejecutadas las técnicas, el embrión permanece intacto y puede sobrevivir largo tiempo en ese estado de congelación. El procedimiento se practica hace décadas en Estados Unidos, pero son pocas las parejas que deciden adoptar embriones congelados de más de 5 años. Sin embargo, eso nunca fue un problema para los Gibson, que gracias a la tecnología viven su sueño de ser padres.